rígida, pura, rutilante estrella en el turquí del cielo destacada. Gentil, gallarda, púdica doncella entre tules y encajes rebosada. Rica esmeralda, transparente y bella en plata y en zafiros engarzada. Eleva Puerto Rico su contorno, que la mar del Caribe baña en torno. Toma, Toño, pon esta. Esta tiene que ir. Sí, yo creo que esta debe ir porque le da coherencia a lo que queremos hacer. Toño, aquí hay otra. Esa está muy buena. Se pueden escoger muchas primero y después hacer una selección más severa, ¿no? Más rigurosa. Todo eso está bien, pero es importante que en este proyecto quede claro que el concepto de lo puertorriqueño está presente hace 2 siglos ya en la obra de José Campeche. Sí. ¿Ustedes de verdad creen que a finales del siglo XVIII y principios del XIX, que es cuando Campeche pinta, está claro el concepto de la nacionalidad? Bueno, el artista no necesariamente siempre actúa a nivel de la conciencia. Yo creo que se puede afirmar que Campeche pintó como un hijo de esta isla. Eso lo podemos ver en las referencias que hace a nuestro paisaje en varios de sus retratos, y específicamente en el cuadro de las hijas del gobernador Ramón de Castro. Una de ellas sostiene una maraca, la otra un ramillete de flores reconociblemente nativas, mientras a los pies yace una piña. Eso me dice a mí que Campeche sabía quién y qué era. Precisamente en agosto de 1809, año en que muere José Campeche, se celebra en la Catedral de San Juan la histórica ceremonia en la que el primer obispo puertorriqueño, Juan Alejo de Arismendi, le entrega a don Ramón Power y Giral su anillo episcopal a tiempo que le exhorta a proteger y sostener en España los derechos, según sus palabras, de nuestros compatriotas. El afán de afirmar lo criollo se va intensificando a medida que avanza el siglo XIX. Pocas décadas más tarde, unos estudiantes que residen en España recopilan y publican una serie de ensayos y poesías que ellos titulan El aguinaldo puertorriqueño, El cancionero de Borinquen y finalmente el libro El jíbaro de Manuel Alonso, que es el que inicia nuestra literatura. Esa búsqueda de la identidad que comienza a desarrollarse hace casi 2 siglos todavía persiste hoy. Y en verdad existe más de un camino para darle sentido a la vida individual y colectiva de cada uno. A mí me interesa destacar a Arnaldo Roche, que es un pintor actual. Dentro de su actualidad, de su vinculación con las principales corrientes internacionales de la pintura, siempre desemboca en la fisonomía de los puertorriqueños, a través de una investigación plástica puramente personal. Más que latinoamericano, soy puertorriqueño, soy caribeño y no puedo escapar de eso. Realmente tengo que bregar con la naturaleza, tengo que bregar con el medio ambiente. He viajado, he estudiado en Chicago y viajo constantemente desde la isla Chicago, regreso. Constantemente estoy mirándome a mí mismo para saber en qué punto de la vida me encuentro. Siempre tengo que volver a mí, siempre tengo que volver a mi madre, volver a mi isla. De eso no se puede escapar. Toco, reposeo todo lo que me rodea, lo hago mío. Esa necesidad que posiblemente tenemos los puertorriqueños que nos caracteriza es que queremos pertenecer a algo y queremos que algo nos pertenezca. Y realmente yo soy así. Lucho por medio de la pintura de probar que existo, probar que tengo cosas en mis manos, de que la belleza no está en los ojos del que la mira, sino que está en las manos del que la posee. Y yo soy como un niño, yo simplemente lo toco todo, lo tanteo todo, me cercioro de que puedo hacer algo con las cosas, el poder de la transformación. Es un acto que no proviene de una máquina, proviene de un ser humano. Yo produzco la obra y como soy ser humano, yo toco, yo vuelo, yo realmente respiro y me muevo y siento. Y realmente es algo donde todos los sentidos se abren.
Es decir, yo no solamente el modelo se presenta, se pone sin cubierta, sino que al mismo tiempo yo también tengo que dar de mí. Y me doy completamente, con mi ritmo, mi sensualidad, mi conciencia, mis ganas, mi necesidad. Y como tú ves, esto no es nada neurótico, ni nada psicótico, ni nada freudiano. Esto es simplemente yo, claro está. Si hay cosas freudianas envueltas, pues, ¿qué yo puedo hacer? Pero realmente, aquí está todo el ser envuelto. Es un acto físico, emocional, intelectual, y no se puede escapar de ello, por lo menos en mi caso. Esa búsqueda de identidad no es exclusiva de los pintores. También la practican los grabadores. Mira a Aide Landín, una artista contemporánea. Después de estudiar en México, se incorpora al mundo del arte en Puerto Rico y ya su obra ha recibido varios premios. Cuando era muy pequeña, mi padre llevaba unos libros muy curiosos a mi casa que no sabía de dónde los traía. Con el tiempo, me di cuenta que eran los libros de la División de Educación de la Comunidad, que eran los que me gustaban hacer, así que yo copiaba varias imágenes. Después de hacer la investigación de mi maestría, me di cuenta que eran trabajos de Tufiño y de Omar y Contreras los que yo copiaba. Al principio, cuando yo estaba en la Universidad de Puerto Rico, hacía una obra quizás con carácter social, pero básicamente, en términos generales, fue bastante abstracta la obra. Cuando llegué a México, el impacto fue bastante grande y empecé a plantearme unos temas en mi obra. Así es que diferentes temas, diferentes circunstancias latinoamericanas, yo las empecé a plantear directamente en mi obra, ya como tema preciso. La transición fue un poco difícil realmente. Así es que el primer año básicamente seguí con los mismos temas que había trabajado en México, temas de acercamiento social, pero bastante amplio. Ya después de 1 o 2 años de estar en Puerto Rico es que pude integrarme mejor al ambiente puertorriqueño y entonces me planteaba temas específicos puertorriqueños. Hay unos elementos, el uso de la estrella como símbolo de libertad, el uso del cubo encerrado como símbolo de una figura encerrada, como símbolo de opresión, la soga como símbolo de opresión o la soga rota como símbolo de liberación. Hay ciertos elementos, pero no es una obra de lectura fácil. Hay una grabadora joven que hace poco está exponiendo, Marta Pérez García. Ella crea una imagen poderosa dentro de los problemas políticos y sociales que nos agobian. Martita emplea una técnica difícil y poco conocida. La técnica que yo utilizo es la plancha perdida, la cual yo empiezo a tallar en la plancha hasta el último color. O sea que a lo último queda destruida esa plancha, la cual no hago muchas ediciones. Al yo trabajar tan grande, lo más que yo hago son de 3 a 4 ediciones. Y una vez acabadas esas ediciones, no puedo hacer más ninguna porque ya la plancha está destruida. Yo nunca hago un boceto antes de hacer mi trabajo. Yo siempre voy directamente a la madera, hago el boceto directo, un boceto simple en la madera, porque creo mucho en la espontaneidad del trabajo. Al yo hablar de lucha, igualdad y derechos, no solo me concentro en lo político, sino en los problemas sociales por igual, como el SIDA, enfermedad que trato de representar en mi obra, los motivos puertorriqueños como las flores, aves, y ciertos personajes en la obra se incorporan a los elementos tierra, fuego y mar, pues reflejan lo que tengo cerca, ya que soy de Arecibo. Esto me da una visión amplia de lo nuestro, como en la obra que pasará mañana, donde muestro la preocupación por el SIDA, un problema muy fuerte, tanto en Puerto Rico como mundialmente. La preocupación sociológica forma parte de la tradición que retoman con vigor los artistas del 50, no solo en el grabado, también en la pintura. Es que la del 50 es una década de turbulencias políticas. La década anterior cerró con una violenta huelga universitaria motivada por la presencia de don Pedro Albizu Campos en la isla después de su prisión en Atlanta. Resultados de esa huelga son las horrorosas leyes de la mordaza. Así es, son años muy duros. Se está librando la guerra de Corea y en los Estados Unidos está en auge la persecución anticomunista del macartismo que afecta hasta los puertorriqueños. Es cuando sucede aquí la revuelta nacionalista de 1950 y en Washington el ataque de Oscar Collazo y Griselio Torresola a la casa del presidente Truman. La proclamación del Estado Libre Asociado, que oficializa las relaciones políticas entre Puerto Rico y Estados Unidos, el tiroteo al Congreso yanqui por Lolita Lebrón y sus compañeros nacionalistas
todo con el fondo de la Sierra Maestra y Fidel Castro. De hecho, la década culmina con el triunfo de la Revolución Cubana. Y específicamente, a principios de esa década, los artistas de 1950 formulan la renovación de nuestra plástica. Los del 50 son artistas de la posguerra. Regresan al país convergentemente de sus estudios en el extranjero, de México, Nueva York, Europa. Lorenzo Mar, Rafael Tufiño, Torres Martino, Julio Rosado del Valle. Y se le une al grupo Félix Rodríguez Báez. También hay otros artistas extranjeros que se unieron al grupo, Irene Denano y Carlos Marichal. Se fundan dos talleres importantes y en uno de ellos tú participaste, ¿no es cierto, Martino? Es cierto. Pero primero se formó el taller de la División de Educación de la Comunidad, la que conocen ahora por DIVEDCO, que es una agencia adscrita al Departamento de Educación. Después se fundó el Centro de Arte Puertorriqueño, una institución privada integrada por artistas que fue taller, escuela, galería de gráfica y pintura, y que es donde nace nuestro grabado. En el taller de la DIVEDCO, en cambio, surge nuestro cartel. En ambos, como los artistas son los mismos, con la adición de Manuel Hernández, de Cheito Figueroa, de Carlos Raquel Rivera, de Eduardo Vera, de Meléndez Contreras, en ambos talleres se practica también la pintura. Es precisamente en este taller que Manuel Hernández pinta su cuadro mural sobre la instalación en 1948 de Luis Muñoz Marín como nuestro primer gobernador electo. Las luchas sociopolíticas que recrudecen luego de la Segunda Guerra Mundial repercuten en el arte, especialmente en el grabado. En Puerto Rico, en un grabador nuestro de tendencia nacionalista como Carlos Raquel Rivera, cuyos ejemplos podemos ver en los Linorios, Huracán del Norte, la masacre de Ponce y elecciones coloniales. El taller de gráfica de la División de Educación de la Comunidad ayudaba en las campañas cívicas sobre salud, el derecho al voto, etc. A través de este taller, el gobierno del Partido Popular contribuyó en alguna medida al desarrollo de nuestra plástica. Los carteles evolucionan luego hacia la esfera de la cultura, sobre todo cuando ya funciona el taller del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Eso en lo referente al cartel y la gráfica. Pero es de notar que no es pintura igual a la que se hizo en las primeras décadas del siglo, la de Miguel Poe, Ramón Frade, Oscar Colón Delgado. Para empezar, no es tan paisajística como aquella. Se apoya en un realismo rudo, no almibarado, que incorpora en lo formal, tanto como en lo cromático, lecciones aprendidas de la pintura contemporánea. Se hizo entonces una pintura accesible de afirmación de nuestros valores. Nosotros, los artistas del Centro de Arte Puertorriqueño, publicamos en el 1951 este portafolio de grabados colectivos, en el cual incluimos una declaración en donde dejamos establecidos nuestros propósitos. Nos comprometíamos a hacer un arte accesible al pueblo. Este fue el primer portafolio de grabados en la historia de la gráfica del país. Consiste en 8 grabados de otros tantos grabadores. Están ahí Omar, Tufiño, Carlos Raquel Rivera, Marichal, Samuel Sánchez, yo, Rodríguez Báez, Rubén Rivera Ponte. Y estos grabados no son otra cosa que estampas de la vida de nuestro pueblo. Después de este álbum, el Centro de Arte Puertorriqueño publicó otro de serigrafías sobre San Juan. El tercer portafolios es el que se dedica a las plenas, con grabados de Omar y Tufiño. Este no fue publicado precisamente bajo el sello del CAP. Tufiño utiliza los mismos motivos para su mural de La Plena, realizado para servir de fondo a una película de la División de Educación de la Comunidad. Siguiendo la tradición muralística, Tufiño se retrata a sí mismo dentro de la multitud que aparece en el mural.
Temporal, temporal, qué terrible temporal. Temporal, temporal, qué terrible temporal. Bajes a la tumba, sin orgullos ni rencor, te pondré un ramo de flores donde tu cuerpo reposa, para que guardes en tu fosa recuerdo de mis amores. Esos artistas tuvieron un precursor prominente en la figura de Francisco Oller, quien muere en 1917 y es nuestro primer pintor del realismo social. La pintura que hace Oller en Puerto Rico es nominación consciente de nuestros valores, sean estos del paisaje, del paisanaje o de la fauna y la flora. Plasma en la pintura lo que quiso hacer el Caribe en su poema, que quedó inconcluso por su muerte. De hecho, cuando la revista Índice rinde homenaje a Oller en su natalicio, lo llama patriota del color. El velorio de Francisco Oller fue pintado en 1890 aproximadamente. Se trata de un vaquiné, el velorio de un niño, motivo de celebración porque se ha muerto un ángel. La obra censura esta costumbre. Oller compone su cuadro con una recapitulación de los íconos puertorriqueñistas: el paisaje, los frutos de la tierra, los objetos típicos, la arquitectura interior de la casa campestre. Y entre las 26 figuras que integran esto que el propio autor llama orgía de apetitos brutales, solo el viejo mendigo negro medita seriamente, detenido frente al cadáver del muertito. Oller da a los artistas que le suceden en el tiempo la orientación de realizar una pintura legible y útil. Durante las últimas dos décadas de la vida de Oller surgen cambios históricos importantes. La invasión militar del 98 crea en Puerto Rico estremecimientos profundos que alteran la empresa cultural que se venía desarrollando durante el siglo XIX, encaminada a concretar un concepto claro de lo criollo. Se ha llamado al 98 época del tránsito y del trauma. También es época de confusión colectiva. A poco de arribar los soldados americanos, se inaugura una campaña intensa de americanización que abarca la escuela pública tanto como las instituciones cívicas y religiosas. En situaciones de crisis como esta, los artistas, conscientemente o no, se convierten en la conciencia colectiva. Eso ocurre a partir del 98. En cierto modo, se intensifica la labor creativa en términos de lo puertorriqueño. El grupo de artistas que más aportan al desarrollo cultural de entonces son los músicos, los narradores, los poetas y los pintores. Todos ellos tratan de resistir cada uno a su modo la agresión cultural del nuevo régimen. Los pintores como Poe, Frade y Colón Delgado se aferran a un realismo costumbrista, atrasado en relación con el arte que se está haciendo en el mundo en ese momento, pero que corresponde bien con el jibarismo que aflora en la literatura. De entre todos, hay que destacar a Ramón Frade, quien nos provee el icono de la época, el pan nuestro de 1905. La verdad es que en relación con una obra menor, que es una estampa de la montaña, el mismo Frade dijo: es cosa íntima mía, algo de mi corazón puertorriqueño. Y como todo lo puertorriqueño se lo está llevando el viento, en mi deseo de perpetuarlo yo lo pinto. Tanto es así que en los años 70,
el pan nuestro sirvió de base a Carlos Irizarry para crear el símbolo de la transfiguración del puertorriqueño. Carlos Irizarry ilustra los procesos de cambio que se operan en el alma puertorriqueña. Son unos cambios que se precipitan con las convulsiones sociales y políticas que se concentran en la década del 60 y que llegan a desfigurar al puertorriqueño. Sí, tiene que ver con el momento político. Es cuando surgen las huelgas universitarias. De una disidencia ideológica con el Partido Popular Democrático surge primero el Congreso Pro Independencia y luego el Partido Independentista Puertorriqueño. Y del Partido Independentista se desprende el Movimiento Pro Independencia, que era una especie de frente popular del independentismo. Es cuando se recrudece la lucha contra el reclutamiento para la reserva militar dentro del campus universitario y se batalla por la liberación de la colonia, como siempre. Prominente de esa época, que es Antonio Martorell, quien fundó el taller Alacrán y produjo entre sus obras más importantes Las Barajas, que son una sátira basada en el liderato político del momento. Sus carteles impulsaron una tradición que continúa hasta hoy en otros talleres. Corro, por favor. Esto es lo sabroso de trabajar en colectivo. Uno recibe ayuda, crítica, estímulo, todo en uno. Aquí estamos haciendo catálogos y chiringas simultáneamente y disfrutando de hacerlo, pues creo que el placer es un elemento esencial del arte. Y sobre todo el arte que pretende comunicar, que ha sido el norte que he seguido siempre. Y qué mejor camino que el de trabajar ya en colectivo, donde uno se tiene que comunicar por fuerza con sus compañeros para conseguir un producto final para uno, porque entonces comienza luego en el otro, en el espectador, el que continúa la obra. Desde mis inicios en el taller de gráfica de Lorenzo Mar en el Instituto de Cultura Puertorriqueña, el cartel fue uno de los instrumentos principales de aprendizaje y de comunicación. Qué más natural que cuando me moviera al taller Alacrán, allí continuara esa trayectoria añadiéndole libros, barajas. Las barajas no había tanta letra, pero la historia se contaba con imágenes. En los años 70 hice la serie del catálogo de objetos, que era un rescate de objetos cotidianos puestos en un marco extraordinario, con la visión estética, con la visión evocativa. Esta obsesión por los objetos continúa hasta este momento. Lo que sí es que ahora no retrato el objeto, sino que lo produzco. El objeto es la obra de arte. Esta ambientación la he titulado Cementerio. Cementerio, en este fin de siglo y de milenio, se escribe con S. S de semen y de sangre. S de sentimientos innombrables. S de sentida nota de duelo. S de suspiros postreros. S de ese sospechoso, señalado y sentenciado por la epidemia que aflora en la epidermis y usurpa la identidad, sumergiéndola en una abrasadora marea mortal. De la gestión de Martorell surgieron otros talleres, no solo en la zona metropolitana como el taller Bija y Tiburón, sino también en la isla. Y todos esos talleres surgen del taller magistral de Lorenzo Mar. El de la División de Educación de la Comunidad, que yo entré en el 51, mientras Irene Delano era directora, en el 52 a mí me hicieron el director, ella renunció, y luego fui a hacer la beca Guggenheim en el 56 al 57, y en el 58 regresé y entré en el instituto a fundar y dirigir el taller del instituto. Para mí fue en ese taller verdaderamente que el cartel puertorriqueño tuvo su desarrollo
artístico y gráfico. Y claro, se puede decir que los temas, teatro, exposiciones de arte, revistas del instituto, literatura, todo eso, pues eran temas completamente libres para nosotros. Después de un tiempito, Tufiño decidió que quería dejar la división y vino a trabajar conmigo. Así es que Tufiño, otro artista, ahí dividíamos los carteles. Y claro, se fue Tufiño a enseñar a las artes plásticas, Martorell entró de asistente. Ya Mirna estaba conmigo desde el principio en ese taller. La mayor parte de nosotros eran independentistas, pues era natural que... Pero nosotros mismos hacíamos hincapié en la cosa de que no fuera un arte panfletero, que fuera arte. Y eso fue cada uno de estos artistas que a través de los años han sido o han producido artistas jóvenes en Puerto Rico, que se puede decir que hoy en día, yo diría que especialmente en la gráfica, hay una gráfica puertorriqueña. La identidad no es negociable. O se es o no se es. Vamos a decir, aquí mismo está el alfabeto de Consuelo Gotay, que es tan antillano, y eso es lo que vale. Yo me formé en ese taller de Lorenzo Mar en el Instituto de Cultura Puertorriqueña. Eran los finales del 50 y principios del 60. Allí también se formaron José Alicea, José Rosa, Antonio Martorell y Rafael Rivera Rosa. Este taller fue muy importante en el desarrollo de la pintura y la gráfica. Fue centro de reunión por donde desfilaron escritores y artistas. Allí hicieron trabajo Carlos Raquel Rivera, Tufiño, Rodón y Torres Martino. Hernández Cruz producía gráfica y pintura abstracta en su taller. En la gráfica se observa una visión de la naturaleza variada, pero al igual que en la década anterior, no es una representación dulzona. La naturaleza isleña puede ser amenazante, como en La tempestad de Lorenzo Mar, donde un hombre avista la nube que anuncia el desastre. La naturaleza también puede ser un espacio mágico y misterioso, donde las formas de las palmeras y de las guajanas, del sol y de la noche, de diferentes plantas, el mangle, el mar y la ensenada, se entrelazan movidos por la brisa, y el unicornio nos espera listo para la fuga, alerta y tenso, como dice el poeta, que es lo que presenta Omar cuando ilustra el fragmento del poema Unicornio en la isla, de Tomás Blanco. En La Ceiba de Rafael Tufiño, la posición del hombre ante la naturaleza es evidente. El jinete que avanza se queda pequeñito ante el volumen del árbol. En cambio, en La Paloma de José Alicea, el hombre es la fuerza dominante que se inclina con rifle al hombro a recoger su presa. En contraste, en la serie de grabados pequeños de Luis Hernández Cruz, el paisaje aparece sin obstáculos ni amenazas. Las formas planas, bien sencillas y el color son sugerencias del paisaje en lugar de su representación fiel. En los paisajes urbanos de Mirna Báez y de Antonio Martorell, los edificios y las murallas son protagonistas y el hombre pasa a segundo plano. Omar, además de grabador, es el cartelista más representativo de todos. Se puede trazar la historia de un pueblo a través de sus carteles. A través de ellos no solo se practican las diversas tendencias plásticas, sino que se registran también los acontecimientos que componen nuestro devenir histórico. Muchos artistas hemos usado los santos como motivo para nuestras obras. Los santos son una manifestación muy significativa del arte popular puertorriqueño. Según el coleccionista Teodoro Vidal, algunas imágenes autóctonas son la Virgen de la Monserrate con el toro, la Virgen de los Reyes y las Tres Marías. Virgen de Monserrate, Virgen de Hormigueros, dime quién te ha dado tu color moreno,
Virgen de los Reyes, dame de tu luz para ir al cielo a ver a Jesús. Por ese niñito que llevas en brazos, se ven tan patentes todos tus milagros. Los tres santos reyes y las tres Marías iban los seis juntos, llenos de alegría. Los tres santos reyes y las tres Marías iban a acostarse y los cogió el día. José Rosa inventa frases y crea un santoral personal con dichos y frases populares, como su San Tito, San Tursi, San Agapito y San Valentín. También los usa en su obra mayor, como El Abrazo y La Enredadera. Esos que parecen caja en la obra son las palabras de sus dichos y sus pensamientos. Luis Alonso está ideológicamente identificado con Omar y con los creadores de nuestro movimiento gráfico. Y no solo practica el grabado mural, sino que se suma a la tendencia del letrismo literario. La relación con la palabra es una tendencia muy marcada en la gráfica puertorriqueña, sobre todo en los portafolios que se basan en la literatura. Por ejemplo, los casos de Ignacio y Santiago, de José Meléndez Contreras y Rafael Tufiño, que se basa en un cuento, Los animales interiores de Consuelo Gotay sobre los poemas de Palés Matos, el portafolio de Torres Martino sobre un poema de Joglar Cacho y los portafolios de Martorell sobre Pablo Neruda, Ernesto Cardenal y otros. Desde 1950, la pintura sigue un desarrollo paralelo con el de la gráfica. Es claro que los artistas ven afectada la realidad de Puerto Rico por rápidos cambios económicos y políticos, la resistencia ante la penetración norteamericana, el crecimiento urbano descontrolado y la descomposición social que ocasionó el vertiginoso desarrollo económico hizo que muchos pintores se acercaran a la realidad desde un punto de vista distinto. Algunos artistas representativos son Rafael Tufiño, Lorenzo Omar, Julio Rosado del Valle, José Antonio Torres Martino, Carlos Raquel Rivera, Domingo García, Augusto Marín, Jaime Carrero, Carlos Osorio, Santos René Irizarri, José Oliver, Mirna Báez y Luis Hernández Cruz. Precisamente es cuando Carlos Raquel Rivera pinta una de sus alegorías titulada Niebla, una representación inquietante del paisaje al amanecer. Rivera complementa la exuberancia de la flora con una serie de elementos inesperados. Hormigas gigantescas en el primer plano, un hombre recostado casi oculto entre el follaje, una pareja bailando en un plano distante, en un verdadero juego de escala. La imagen sirve para ilustrar el estilo de realismo imaginario característico de la pintura de Rivera. No olviden que el paisajismo de esa época tiene dos pintores que representan la modalidad primitivista. A Manuel Hernández Acevedo y José Ruiz podría llamárseles primitivistas. Ambos artistas son auténticos creadores que carecen de adiestramiento académico. Cada cual busca la identidad a su modo. Los artistas que se han ido del país o que han nacido en Estados Unidos la buscan, como era de esperarse, desde sus propias perspectivas personales de discrimen, de marginación social, de opresión. Como ejemplo de esta corriente está Juan Sánchez, nacido en Estados Unidos, cuya obra arranca del problema político-social de los puertorriqueños en las comunidades de Estados Unidos. Yo básicamente he vivido toda una vida dentro de comunidades puertorriqueñas, por eso que el sabor de la música, de la cultura, del lenguaje, de la comida, todo eso era parte de mi realidad, pero a la misma vez, a salir fuera de esa comunidad, me encontraba un ser humano que en un momento era uno de una mayoría a un ser humano que es uno de una minoría. Y entonces el choque, el golpe violento de tratar de asimilar a una cultura, a un lenguaje totalmente ajeno a mí para poder sobrevivir, es la razón por qué yo estoy haciendo el tipo de trabajo que estoy haciendo. Presentar el petroglifo taíno en relación con
un grupo de gente en una demostración, en un piquete, para mí se complementa uno al otro porque presenta la lucha desde el punto de un pasado contra el colonialismo español en relación con el presente del colonialismo de los Estados Unidos. A la misma vez, la bandera puertorriqueña para nosotros significa una fuerza de resistencia a la misma vez. Nos identificamos como un grupo nacional y también utilizando la bandera puertorriqueña en contraste con figuras históricas como Pedro Albizu Campos, Julia de Burgos, Isabel Rosado, Lolita Lebrón, es como bregar con una historia que no sea para una historia que tiene un principio y sigue evolucionando. Presentarse con temas feministas es también un acto político. El feminismo es la búsqueda de lo personal. Hasta muy recientemente, los artistas que se preocuparon con lo cotidiano para reflejar su realidad inmediata no estaban conscientes de que sus referencias podrían expresar también su género masculino. Las mujeres artistas, al comunicar plásticamente sus mundos personales, familiares y cotidianos, nos han descubierto un nuevo aspecto de la identidad puertorriqueña hasta entonces desconocido. Su mundo privado, dentro de los límites familiares, religiosos y políticos, es tema recurrente en el trabajo de Analida Burgos, por ejemplo. El cuerpo femenino representado tantas veces por los artistas cobra ahora un matiz distinto. La franqueza con que Isabel Vázquez trabajó su serie de las manzanas eróticas y la sinceridad enmascarada de humor de un plumero muy bien localizado son ejemplos de este nuevo modo de expresión. Las mujeres sujetan sus vidas a sus compañeros y a sus familias y con respecto a ellos se definen como personas. Así también los grabados de Desi Martínez nos adentran en la psiquis de la mujer y sus destrezas para el encantamiento y la manipulación. María Antonia Ordóñez, por su parte, al describir el mundo femenino, facilita nuestra comprensión de la complejidad de los personajes femeninos, o diríamos mejor, de las mujeres como personas. Pinto siempre dentro de la casa. Yo me he dado cuenta que siempre tiene una ventana abierta para otro lado, yo creo, casi siempre. Hay como una ventana donde se ve un paisaje, pero casi nunca el ambiente es las afueras, casi siempre es dentro de la casa, es el ambiente íntimo. Por mucho tiempo, yo te diría que como por 4 o 5 años, toda mi obra incluía a mi hija también. Yo tenía trabajos donde estaba yo y donde estaba mi hija. Y claro, la fisonomía de mis mujeres se parece a mi hija también. Porque mi hija ha sido una parte bien importante de mi vida. En ella me he aprendido a conocer yo también. Uno ve la semilla de lo que es uno desarrollándose en los hijos, ¿no? Y ya ahora, pues siendo mujer, pues más. La búsqueda política mía yo creo que se cuajó cuando yo empecé a buscarme internamente yo. Yo, por ejemplo, empiezo a disfrazarme de este rol o de este otro. El poder femenino, ¿dónde reside? Necesito identificarme con figuras de poder femenino, como por ejemplo al principio de los 80 empecé a trabajar con princesas, con reinas, las riendas que le ponía, que luego se convierten en cordones que me amarran. Por momentos me dan poder, por momentos me amarran esas riendas. Esas riendas también me sirven para coser una cosa con otra, ¿no? Un elemento con otro dentro del cuadro. Yo creo que mi búsqueda es la cuestión del poder que tengo y cómo yo me identifico con determinados roles que me han dado. ¿Intención política o feminista en la obra abstracta de una pintora como Noemí Ruiz? A mí me parece que no necesariamente está excluida de la abstracción la intención política, sobre todo en Puerto Rico, y sobre todo si la pintura de ese género no rehúye
la afirmación de la identidad. Fíjense, por ejemplo, en el caso de Hernández Cruz y de Jaime Romano. Jaime Romano es un pintor que se ha interesado mucho por la luz de nuestro ambiente. En el caso mío, el elemento formal que he utilizado principalmente es la luz. La luz como un elemento intenso que se lleva por encima a todos los otros elementos, inclusive la intensidad del color, la intensidad de la forma. Y la manera en que me he acercado a ello es que el color lo supedito a una luz blanca muy intensa. Luis Hernández Cruz siempre ha dicho que muchas de sus obras se relacionan con el paisaje, como en la obra Lluvia en Toro Negro de 1961. En el caso del pintor puertorriqueño, es notable que hay una necesidad de trabajar el paisaje. Empieza con Oyer, sobre todo, y luego, en el caso que estamos planteando de los pintores abstractos, ocurre que casi todos los pintores abstractos utilizan el paisaje como un medio para su creatividad, para sacar sus intuiciones y sus necesidades pictóricas. Te puedo mencionar 10, 12, 15 artistas que han utilizado el paisaje como tema en la abstracción. Julio Suárez, Edwin Maurad, Lope Max Díaz, Roberto Laureano, Carmelo Fontanes, y no olvidemos el caso de Julio Rosado del Valle. Pienso que Noemí Ruiz también se puede catalogar de paisaje, muchas de sus obras. Cuando yo empecé la abstracción era bastante purista, y cada vez que me endilgaban el hecho de que la pintura mía era puertorriqueña porque tenía un color vibrante y un color de mucha luz, pues yo lo rechazaba. En esa etapa estaba bastante rebelde porque yo estaba dentro del purismo de la abstracción. Pero luego me he dado cuenta de que sí se puede hacer una identificación del colorido, sobre todo de esta última etapa. Bueno, también de los paisajes. Lo que pasa es que en el paisaje abstracto entra mucho lo de proceso mental. Y se corrige la intuición, se corrige los datos de la naturaleza a través de un proceso intelectual, y ahí controlas un poco. Las tonalidades de azul, por ejemplo, este océano en azul, o el paisaje marino en el Museo de Ponce, que tienen un azul que es típico del Mar Caribe. Y lo mismo, pues sí, se fue dando un color que ahora estoy más consciente de que he estado captando, recogiendo la luz que ciega, que decía Juan Ramón Jiménez. Rosado del Valle siempre ha mostrado inclinación hacia la abstracción, aunque sin apartarse demasiado del mundo visible. Según el crítico Pau Llosa, en Las Flores, Rosado del Valle crea una tensión única entre la vibrante abstracción del color y la textura y la referencia a un objeto familiar. La presencia de Hernández Cruz me hace recordar la escultura, porque hay una fase en su trabajo que es tridimensional. Bueno, es que la escultura en Puerto Rico no cuenta con muchos creadores. Uno de los más destacados es Jaime Suárez, que precisamente trabaja un medio nuevo en el país, que es el barro. En mi trabajo yo expreso, juego con lo que es una preocupación importante para mí, que es con el deterioro o la destrucción de las cosas. Esta preocupación con el deterioro y la erosión se convierte en la obra en una metáfora bastante compleja que responde directamente a cómo yo me siento, al ambiente que me rodea y la situación en que vivo. Se da y aparece en toda la obra, no importa qué tema esté bregando. La cerámica mía incluye desde las vasijas tradicionales hasta las formas más abstractas o escultóricas, como son las esculturas arquitectónicas y los murales. E incluye también la serie de objetos rituales que evocan unos sentimientos espirituales que también considero que se han ido erosionando y que son, pues, representativos, indicativos de culturas que han dejado de ser. Yo creo que la identidad puertorriqueña de la obra se da a medida que el artista siente el ambiente en que vive y lo expresa en su obra, y a medida que está consciente de esa situación. La cerámica me brinda como material la posibilidad de expresar claramente
esta imagen o esta metáfora de la erosión y la destrucción por la condición del material y cómo lo manipulo. Literalmente yo estoy erosionando el material a base de echarle agua, de mojarlo, de secarlo al sol, de dejarlo que se raje. Es el proceso natural o una imitación del proceso natural fabricado por el hombre en algunos casos, en otros casos usando los elementos naturales como la misma lluvia y el sol. Uno de los temas recurrentes y más importantes en el trabajo es el paisaje, expresado a través de la topografía. No es en realidad el paisaje tropical, verde, exuberante que nos rodea. Yo creo que es un paisaje interior que muchos llevamos dentro y que está más cercano al paisaje que expresa Pález Mato en su poema Topografía. Esta es la tierra estéril y madrastra en donde brota el cacto. Salitral blanquecino que atraviesa roto de sed el pájaro, con marismas resecas espaciadas a extensos intervalos, y un cielo fijo, inalterable y mudo, cubriendo todo el ámbito. En la escultura no podemos hablar de un movimiento y un desarrollo de la misma forma que hablamos de la pintura y de la gráfica, pero sí se han dado unos creadores de importancia. En la década de los 50, finales de los 50 y la década de los 60, tenemos la obra de Tomás Batista, que comienza con unas tallas sumamente interesantes en madera, y está también la obra de López del Campo. Ya para los años 70 y 80 se destacan las construcciones de Antonio Navia, que combinan madera tallada y materiales industriales. No podemos obviar el impacto de las instalaciones de Navia de esta época. La identidad puertorriqueña en la obra de arte se da en la medida que el artista siente y responde a la situación tanto física como emocional que lo rodea. Y de esta forma se puede dar en una obra tanto figurativa como en una obra abstracta. En la actualidad la escultura se está fortaleciendo y contamos con una nueva generación que está haciendo una obra de importancia. Dentro de este grupo son de interés las construcciones en madera de Melquiades Rosario. Están también las esculturas de Adelino González, que utiliza objetos encontrados de la naturaleza. En el zumbador transforma una penca de palma real en la imagen del pájaro. En los años 70 y 80 se da un movimiento en la cerámica que tiene como uno de los factores sobresalientes la tendencia escultórica, como podemos ver en la obra de Silvia Blanco. La cerámica se ha constituido como un medio de peso en nuestra plástica. Ivette Cabrera utiliza como tema refranes de la cultura popular como en su vasija La confianza no tiene dientes. Dara Rivera trabaja con materiales diversos, construcciones e instalaciones. Uno de nuestros pintores del presente, Nick Quijano, incorpora en su obra objetos tridimensionales de uso cotidiano. ¿Le cambia el sentido y la significación a esos objetos útiles al pasarlos al plano del arte? Mi ventana vital neoyorquina se amplía cuando llego a Puerto Rico. Se amplía decididamente porque mi vivencia en Puerto Rico está cargada de cariño, de amor, de todos los lazos familiares que se extienden a Puerto Rico, ya que los padres de mi papá viven acá. Los padres y mamá pues se quedaron en Nueva York por parte del fenómeno este, la diáspora, pero cuando vengo a Puerto Rico y experimento la isla y siento la gente, pues lo convierto en mi casa, lo convierto en mi espacio, donde yo voy a ser un ente contribuyente a ese espacio. Más que ser parte de Nueva York. ¿Por qué que Nueva York? El puertorriqueño no está en su casa, está fuera del gallinero. Y Puerto Rico es mi gallinero. Lo que me pasa entonces es que yo incorporo tanto la vida cosmopolita, urbana y la vida tropical, y lo integro para hacer mi obra, sea lo que fuera, pintura, escultura, ensamblaje, dibujo, lo que fuera, arquitectura. Y eso es lo que busco, es esa síntesis.
Me parece que lo que trato de hacer es celebrar esas cosas, todas las cosas, cual fuera lo que se me ponga por medio, un mango, unos pimientos, no sé yo, unos seres que yo quiero, los interiores, inclusive las cosas que encuentro. Trato de que eso sirva de medio de expresión para celebrar la vida, como lo vengo celebrando desde que nazco. Yo soy parte de esa celebración al ser el primer nieto que llega de la urbe. En la siesta, por ejemplo, es un recuerdo vívido de mi experiencia de niño, cuando mi abuela se queda dormida en el sofá viendo televisión o después de confrontar los billetes. Todo ese tipo de cariño que yo recibí y todas esas cosas que yo fui expuesto a, pues en la obra sale. Y parte de eso también tiene que ver con el haber estado expuesto a grandes obras de pequeño. Hay artistas que absorben las influencias neoyorquinas directamente, mientras otros las asimilan a la distancia, como Carlos Collazo, quien también dedicó mucho esfuerzo al autorretrato. No es el único. También está Marimater O'Neill, una artista que se forma en Nueva York y bajo esas influencias hace primero autorretratos y luego se dedica a pintar el paisaje puertorriqueño. Y algunos artistas actuales, primitivos, tanto como los cultos, hacen una especie de especulación, una especie de recapitulación, de retorno a obras reconocidas, a obras ya establecidas, para afirmar los valores nacionales. De la cabeza de San Juan Fajardo, hasta el rincón final de Punta Higüero, de Cabullón hasta las Palmas Altas, cruzando por su historia, recorriendo el camino montañoso de Sierra de Luquillo o la del Centro, o surcando los llanos que la caña con su verde invasión de hoja cortante ha llenado de azúcar y cristales, esta isla se llama Puerto Rico. Un pueblo y un poema por hacerse. En pie de lucha y la canción latente, se derrama por todo un Puerto Rico, surgiendo desde el brazo portentoso de los cuatro costados malheridos de la isla.